You see you, baby. Aquí estamos con uno de los participantes del programa de riego y va a caminar con nosotros a enseñarles diferentes cosas para hacer, que hizo a su sistema para hacerlo más eficiente y también los beneficios. Bueno, Jesús, una de las cosas que yo hice es a revisar en el web los diferentes programas que tenía el condado y encontré este programa de que daba una asistencia de para ayudar el cambio del sistema de irrigación. Okay. Let me enseñarte lo que hice en esta esquina. Okay. El sistema antiguo, que era mecánico, lo más que te dejaba hacer los incrementos de cada 12 minutos. Este sistema te deja hacer incrementos de cada 1 minuto. Tiene varios instrumentos que están conectados encima del techo que ajusta el tiempo total que va a tirar el agua. So, si yo puse 12 minutos, que era lo que yo quería que le echara el agua a la hierba y las plantas, y si ha llovido los últimos 3 o 4 días, pero lo más que ha llovido un poquitico, como menos media pulgada de agua. Bueno, el sistema coge todos esos datos y entonces ajusta cuánto agua le va a tirar. So, entonces, en vez de 12 minutos, mejor la máquina le tira 6 minutos de agua. No es solamente esta pieza que controla la válvula, pero también cambiar las válvulas de que eran mecánicos para unos que son eléctricos. Y también bonitos unas cabezas, ¿no? De bajo volumen también bonitos. Sí, también no es solamente que cambie aquí, pero cambiar la cabecita de regadillo que tiran el agua más preciso, porque antiguamente la regadillo regular, la cabeza, tiene una cantidad de agua, un volumen de agua que es más grande que el volumen de agua que tiran esta cabeza. Las cabecitas son hechos que tiran unos chorritos pequeños. ¿Y cómo se ha visto la hierba, Carlos, ya después que poniste las cabezas? ¿Hizo una diferencia para la hierba? Ha hecho bastante diferencia en la hierba. La hierba está más verde, más uniforme en el color de la hierba porque está cogiendo la cantidad de agua que le tira y la precisión del agua es más exacto. Que casi no tengo ninguna agua, ninguna de la acera o donde están los carros. Porque es muy poco, porque lo puede ajustar donde tira el agua. No es solamente que lo ajusta que lo va a tirar de 10 pies, pero también lo ajusta el ángulo del agua donde lo tira. También poniste otro sistema de riego más bajo, ¿no? De bajo volumen para las matas, ¿no? Porque sí. Diferente. Sí, las matas no necesitan tanta agua. Entonces lo que puse en las matas es un sistema que la más que le tira un chorrito chiquito de agua, y si tú notas aquí atrás de las plantas hay los otros sistemas que también, dependiendo de la planta, yo lo puedo ajustar, que lo puedo cerrar o lo puedo abrir para que coja más agua. Las plantas que están en esta área son plantas que no necesitan tanto sol y también no necesitan tanta agua. So, todavía puedo poner plantas en la casa que lucen bien, hacen la casa más bonito, pero no me va a costar tiempo para mantenerlo, no va a gastar energía para correr la sistema, no va a gastar tanta agua. So, estoy tratando de coger una balance de luce bien, pero no cuesta demasiado para mantenerlo. Entonces, Carlos, ¿cómo beneficiaste de las recomendaciones del equipo UCU? Bueno, el beneficio que yo recibí es que estoy ahorrando energía, estoy ahorrando el agua. También el beneficio es que
el programa pagó por parte de las reparaciones que yo hice en el sistema. Esto me ayudó a cambiar el sistema y, como te dije, estoy ahorrando energía, estoy ahorrando el agua.